Este es mi pueblo, Zapotitlán Palmas. Es un pueblo en donde la gente son amables, en donde cuando la gente construye una casa, se ayudan unos con otros, son unidos. Con solo de que les den la comida, les gusta ayudar al que esté echando la loza de la casa. Es una gente que le gusta salir adelante. En donde en estos días ya muy poca gente son los que hablan el dialecto, el mixteco. Y les gusta tejer la palma nicera es la que más hay acá en el pueblo, por eso se llama Zapotitlán Palmas. Y me gusta mi pueblo, porque aquí nací, aquí crecí, y en esta ocasión vine a visitar a papá, y cómo no, tomarle una foto, un video a mi pueblo para exhibir su hermosura. Es hermoso verlo desde este panorama. Ver este pueblo hermoso, cómo se miran las casas, las calles, todo hermoso. Y me siento regocijado y declaro que un día este pueblo hermoso conocerá al Dios verdadero, al Dios que cambia vidas. Al Dios que todo lo puede, al Dios que restablece corazones. Un día este pueblo conocerán al Dios de los ejércitos, al Dios omnipotente, al Yadai, Elohim, el gran yo soy. Yo declaro que la gente de este pueblo un día serán libres. Y conocerán el propósito por la cual vinieron en esta tierra a extender la palabra de Dios, a llevarla a las naciones, a dar a conocer esa palabra de salvación, esa palabra que da vida. Declaro a este pueblo en estos momentos para mi Dios verdadero, el que tiene un amor infinito para toda la gente de mi pueblo de Zapotitlán Palmas. En estos momentos yo bendigo a la gente de mi pueblo, les deseo prosperidad, les deseo que un día ellos conozcan a este Dios verdadero, al que no tiene comparación, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por permitirme, Padre, venir acá en el pueblo a visitar a papá, a visitar a mi gente. Y sé tú, Señor, el que guarde de todos, el que les toque sus corazones, para que un día te conozcan, mi Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre. Recibe honra, recibe honor, recibe adoración. Amén y amén, Padre Santo, Señor.